son medidas justas, ya que viene. Claro. Cuenta la pintura que entra allí. Sí. Y la igual cantidad que meto no, no es jauja, ¿sabes? Lo pienso, ¿eh? Esto parece que es ponerle por poner la pintura, pero no es así. Salam
fondo, hecho. Thank you.
que tiene, que ya no es lo que tenía tampoco, pues ahora ha nacido ya la pintura. Y a partir de ahí, ya hacemos por partes, pero ya se ha visto nacer la pintura en el lienzo. Sí, señor. Que si sale un poco de lo que he hecho, vuelve a salir todo. Más o menos esa pintura se seca muy rápido en este. Claro, en estos días se y no me interesa que esté muy seca porque si no perderé el control de, para meterla encima las capas necesarias. Está muy seca, muy mal. Y para darle, ves como lo estoy dando, está cogiendo el volumen. ¿Eh? De un plano nace un volumen. Ahí se ve allá que ese nacimiento de un trabajo.
Si ves, se nota que sale. Estoy creando, en este momento es de nuevo. Por cierto, la guitarra, ¿qué? Últimamente no tocas nada. Hace 2 años y pico, desde que paré. Sí, que no. Que no, no he sacado. Ni la has tocado. No, no, no la he sacado. ¿No la siento? Pues eso está mal. Ay, no, no, porque está mal. Es como la pintura, solo cuando lo siento, si no, no. Y como tengo la pintura que no paro, claro. Pues ahí por el momento no hay. He querido hacer un cuadro de estilo mío con flamenco, de flamenco.
eso va a desaparecer, casi todo, pero se va a ver con transparencia. Entonces, así termino, pues en transparencia. Ya está. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vale. Bien. Sube. Ya le sé. Vale. Au. Sube. Hasta. Mira. Mira el cuadrito. Mira. Thank you.
es el libro mío, y mira aquí el dibujo que me hizo Picasso. Mira, este es el dibujo que me hizo Picasso detrás de este grabado mío. Por detrás está esto. Y cuando me lo hizo, en la mesa allí y tal, estaba tomando el café, se le cayó el café y mira, ahí está el café. Y aprovecho para hacer el toro con la mancha y la otra mancha pues hacer la guitarra. Y si te das cuenta, yo me di cuenta más tarde, está hecho con números, seguidos, sin levantar, mira, sigue. Todo lo he hecho sin levantar el bolígrafo. ¿Ves? ¿Lo ves claro? Claro, ahí. Uh-huh. Bien. Fíjate si... Mira este qué bonito. La mendicidad y el niño que imita a su madre, pero ella está pidiendo limosna, pero el niño es simplemente imitar a la madre. Mira, la famina que hubo en Etiopía en el año 85, que hubo una epidemia. Ya ves, mira, el proceso de Klaus Barbie, que hubo en Lyon. El cisnes, ¿cómo lo veo? ¿Vale? Mira, hay un concierto bien español. Que el piano al mismo tiempo es el toro. Ahí va el toro que sale y tal, con la banderilla que aguanta la cola del piano. Hasta quitar las gafas. Celui qui est considéré comme le dernier grand peintre surréaliste expose en ce moment à la Grande Arche de la Défense. Cette rétrospective de Luis Navarro, qui a toujours été encouragé par Picasso, est exceptionnelle de par sa dimension. Luis Navarro partage son temps entre l'Espagne et la France. Nathalie Etter, Xavier Depert. Des toiles et encore des toiles. Il y en a ici près de 150, bien rangées et même bien cachées faute de place. Nous sommes ici dans l'atelier parisien de Luis Navarro, à peine 10 mètres carrés aux portes de la capitale. L'artiste y passe tout de même plusieurs mois par an. Si la toile est pas très 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 grande, si fait 1m30, 1m50, je peux le peindre à chercher à la piscine. Autrement, si c'est plus grand que ça, je fais le thème ici, mais le fond, je le prépare avant, en Espagne. L'Espagne, pays natal de Luis Navarro, qui a vu le jeune homme démarrer dans la vie en grattant sa guitare. L'Espagne, omniprésente dans l'œuvre du musicien devenu peintre. De Don Quichotte au chaud de nuit d'Andalousie, mais aussi à l'Espagne d'aujourd'hui. Une œuvre gigantesque, plus de 400 huiles et autant d'aquarelles et de dessins. Un monde étrange et imagé, sensuel et bigarré, où les clowns jouent souvent du violon et les personnages ont rarement un visage. M'intéresse ça, les gestes, la façon de s'exprimer par les gestes. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de visage.
está la, la galería, que es grande, ¿sabes? La galería es grande. Para contener 100 cuadros, que hay cuadros de 2 metros, pues... que yo le escribí a Gala para decirle que si porque me habían dicho allí en París que andaba un mal de sangre para él y yo le dije a Gala, si quieres yo soy universal, se llama universal, yo puedo dar a todo el mundo. Entonces de ahí es donde sale de la boca y sale su bigote que termina en cadena por el tiempo y el huevo que representa su vida que sube en ascensor y van pasando los años. Y eso es esto lo he abierto para que se vea el mar y en el mar el título del cuadro es Vista del Cabo Creu.